Hermanos, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, martes 10 de septiembre de 2024. Iniciamos cantando. Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre para que Él se digne perdonar todos nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor. Oremos. Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos. Alívialos con el auxilio de tu misericordia para que, recuperada la salud, puedan darte gracias en tu iglesia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía.
por el eterno descanso de Rosario Moreno, Salvador Moreno, Miguel Camacho, María Galván, Salud Castillo. Y por el cumpleaños de Carlos Garzón Daza. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay alguien entre vosotros que teniendo un pleito con otro, se atreve a llevarlo a un juicio ante los impíos y no ante los santos? ¿Habéis olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no estaréis a la altura de juzgar minucias? Recordad que juzgaremos a ángeles. Cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dais jurisdicción a gente que en la iglesia no cuenta. ¿No os da vergüenza? ¿Es que no hay entre vosotros ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre gentiles. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre vosotros. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. ¿No sabéis que ningún malhechor hereda el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que lo traicionó. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judá, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y todo el pueblo trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia del día de hoy, y especialmente la primera lectura de la carta a los Corintios, de pronto los que andan en estas cosas, en estas fechorías, no escucharán, pero sí lo escucharán su familiar, alguno que otro lo escuchará. Y por esa persona que lo escucha, entonces puede ser que le pueda llegar el mensaje, que los motive y que les indique para que puedan hacer las cosas lo mejor posible. Nos dice San Pablo, un hermano tiene que estar en pleito con otro y además entre gentiles. ¿Entre gentiles qué significa la palabra gentil? Pecador. Entre los pecadores. Así de esa manera, mi querido hermano, nosotros estamos llamados para que podamos direccionar nuestra vida y ayudemos a direccionar la vida de muchos otros hermanos más, de aquellos hermanos que andan en contravía del camino del Señor. Y entonces dice que los malhechores, ningún malhechor, heredará el reino de Dios. Que no nos hagamos ilusiones. Y allí entre esos malhechores están, entonces pongan cuidado, los inmorales, las personas que no tienen moral, que la moral está totalmente perdida, que está por el piso, ¿sí? Los inescrupulosos. Entonces, esos no heredarán el reino de Dios. Los idólatras, los que andan por allá tocando campana en la católica, en la XYZ, en la no sé qué, en la tal. Los que les gusta ir a que se leen, les lean las cartas, que le fumen el tabaco, todo ese mundo de cosas, esos no van a entrar en el reino de Dios. Los adúlteros, hombres que son casados y es que andan por allá tocando campana también por todo lado. Hermano, aquí nos está enseñando a vivir en rectitud. Los lujuriosos, los que andan con la lujuria, que andan pues empalados, que andan enérgicos no para el bien, sino para el mal. Y que andan de un geniecito que solamente mi Dios paciencia se lo sabe controlar. Los ladrones, los que le quitan al otro, al hermano, al pobre, sus bienes. Los codiciosos, los que tienen esa avaricia de la codicia, de querer también acaparar todo. Los borrachos, Ave María Purísima, por Dios, aquí sí que está dando duro el Señor en este día.
los borrachos, y aquí sí que más de un poco no va a entrar allá al reino de Dios. Los difamadores, los estafadores. ¿Cuánta gente hoy ya se volvió una profesión especialista lo es el estafar? Y te buscan por todo lado el medio para que tú caigas. Y muchas veces caemos. Y lo bueno es que no tienen conciencia y no tienen misericordia de una persona que está buscando, por decir algo, un trabajo. Y entonces lo llaman y le dicen, sí, usted aplicó para acá y aquí tenemos no sé qué y usted tiene que hacer esto y hacer esto. Y vamos a ver, y eso es para quitarle al otro para que vaya y preste, para que vaya y se endeude más de lo que está. Y él ilusionado con el trabajo. Hermanos, esos no entrarán en el reino de Dios, son malditos. ¿Sí? Entonces, esos no van a heredar el reino. Van para el infierno. Van para donde el cachudo. ¿Sí? Entonces, hermano, miremos eso. En estos días hablaba con una amiga, una persona muy cercana del camino de Dios. Y me dice, padre, qué dolor, qué tristeza, trabajo. Pero en mi trabajo, la cuestión, el pan nuestro de cada día es la corrupción y quieren que yo me meta en ese camino. Hija, usted no debe andar por ese sendero. Usted debe caminar por el sendero de la rectitud, que se caracterice usted por eso y que los demás vean en usted, que aprendan de usted esa transparencia de vida. En el Santo Evangelio. En el Santo Evangelio nos dice el Señor que llamó a los discípulos y de entre esos sacó a unos apóstoles y que luego se fue con ellos y hizo una estación en una llanura. Y en esa llanura comenzó a hablar. Ahí fue donde hizo el sermón de la montaña. ¿Sí? Bienaventurado. Ya dentro de poquito lo vamos a ver. Porque sigue aquí seguido este texto. Entonces, hermanos, y que él le enseñó, y después de enseñarles a ellos, que tenía una gran cantidad de discípulos, eran unos 72, y yo creo que hasta más. En la Biblia dice que 72, pero creo que hasta más. Porque aquí dice, una gran muchedumbre del pueblo procedente de Judá y de la costa de Tiro y de Sidón. Dice, después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre, grande de discípulos. Uy, 72 son grandes, pero había más, había más. Hubo mucha gente que se incorporó al sendero de Dios. O si no, ¿cómo estaríamos nosotros? No hubiésemos llegado, no hubiese llegado la salvación hasta acá. Hermanos, que nosotros, a ejemplo de estos discípulos de Jesús, podamos seguirlo. Y mire qué coincidencia. Y venían a todos los enfermos para que los curara. Venían a oírlo y que los curara de sus enfermedades y los atormentados de espíritus inmundos. Y hoy, casualmente haciendo también en este día martes, oración por los difuntos, por los enfermos. Entonces esta Eucaristía por los hermanos enfermos, para que el Señor les alivie de todas sus dolencias. Carlos Garzón Daza, Dios te bendiga, te conceda muchos años más de vida y que Cristo Jesús sea tu camino al andar todos los días de tu vida. Continuemos nuestra celebración. Y presentamos nuestras súplicas al Señor, y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Espíritu Santo, concédenos la unidad. Por nuestros pastores, el Santo Padre Francisco, los cardenales, los arzobispos, los sacerdotes y diáconos, los obispos en ejercicio, los recién elegidos, los sacerdotes Winston Mosquera Moreno, para la diócesis de Quibdó, Chocó,
William Prieto Daza para San Vicente del Caguán y todos los sacerdotes para que sean pastores celosos, guías rectos, iluminados y sabios custodios, amorosos de la grey que le ha sido encomendada, oremos al Señor. Espíritu Santo, concédenos la unidad por todos nosotros, para que siempre nos sintamos responsables del camino de fe de los hermanos y nos comprometamos con la oración, la palabra y el ejemplo para llegar a cuantos nos sea posible. Oremos al Señor. Espíritu Santo, concédenos la unidad por todos los bautizados, para que con nuestro testimonio de vida acerquemos la salvación de Jesucristo a todas las personas y puedan unir sus vidas libres y deliberadamente en santo matrimonio. Angie Galván, Armando Portillo, Reina Galván y Daniel Omaña, oramos por esta santa bendición en el día del Señor. Oremos. Espíritu Santo, concédenos la unidad por toda esta comunidad reunida en este día al pie de la mesa eucarística, para que Jesucristo, pan de vida, nos lleve a encontrarnos con nuestro Padre Dios. Por ello hoy te pedimos que fortalezca nuestra fe, bendigas, protejas, liberes y santifiques la vida de tus hijos. María Josefina Ciprián de Tejada, Vilma Araceli Tejada Ciprián, Wilfredo Aristide Tejada Ciprián, Wanda Josefina Tejada Ciprián, Wilneida María Tejada Ciprián, Wilfredo Aristide Tejada Andújar, Carla Salomé Reista Beltrán, Nereida Abadía Córdoba, Eduardo Barragán, Atena Omoto, Maura Portillo Carvajal, Jesúa Galván, María Moreno, Ana María Franco Suárez, que te suplican por nuestro medio para que sus ruegos sean escuchados por ti y les concedas libremente lo que tú sabes que necesitan. Oremos al Señor. Espíritu Santo, concédenos la unidad por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar, con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe qué es lo mejor para cada uno. Sacerdote Rafael Uribe, sacerdote Sisto Quesada, María Josefina Ciprián de Tejada, Vilma Araceli Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Ciprián, Wanda Josefina Tejada Ciprián, Wineida María Tejada Ciprián, Wilfrido Aristides Tejada Andújar, Carla Salomé Rinch Beltrán, Nereida Abadía Córdoba, Eduardo Barragán, Atena Omoto, Maura Portillo Carvajal, Freiser Perea Quiñones, Jesús Galván, María Moreno, Leonor Palacio de Rentería, Sofía Cuero Rentería, Cándida Rosa Parra Palomeque, oremos al Señor. Espíritu Santo, concédenos la unidad. Tú que eres juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Flor María de Rojas, Flor María Rojas, Salud Castillo, Rosario Moreno,
Salvador Morino, María Galván Morino, Miguel Camacho, todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentran purgando penas, para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna, oremos al Señor. Espíritu Santo, concédenos la unidad. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y este vino te ofrecemos también, el amor de nuestra vida te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar, la alegría de amar. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos para que, superado todo dolor, nos alegremos de verles recobrar la salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos,
y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed y todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo: tomad y bebed y todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa, David,
Rodrigo Gallego Trujillo. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad del Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, amigos y familiares que murieron en la paz de Cristo. Salud Castillo, Rosario Moreno, Salvador Moreno, María Galván Moreno, Miguel Camacho, Flor de María Rojas. A ellos, Señor, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestro peregrinar por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Señor, digamos todo junto la oración que él nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Como hermano nos damos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Los minutos que vienen después de la comunión son los más preciosos que tenemos en nuestra vida, los más adecuados de nuestra parte para entendernos con Dios y por parte de Dios para comunicarnos su amor. Santa María Magdalena de Piazzi. En el pan y el vino consagrados están el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a recibirle cantando todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. La alegría más hermosa es la alegría del perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Si lo bello se ha perdido, si a buscarla va el pastor. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría del perdón. Cielo, hay mucha fuerza cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Cuando el hijo se fue lejos, triste el padre se quedó. Y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apenó. Y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Qué alegría más hermosa, la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. En el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. Aleluya, aleluya, aleluya.
Completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios singular protector en las enfermedades, muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos, para que aliviados por tu misericordia vuelvan sanos y salvos a su santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando con María nuestra Madre. Óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, guíame en la noche de mi juventud. Madre, guíame en las sombras, te encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz estaré. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Dios y Señor nuestro, imploramos tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, bendícelo y santifícalo y a los que hemos participado de este banquete eucarístico en este día, bendícelo y santifícalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.